ascensores al cielo. Las técnicas de grabación que se han utilizado son técnicas de hace 25 o 30 años. Se ha grabado en analógico, con la banda tocando a la vez, yo cantando encima, y con algunos recordings de piano a cargo de José Rasenperena, del acordeón de José Angoicochea y del buzuki de Dimitri Sonis. En una canción hay una colaboración, un dueto de Luis Eduardo Aute, y yo creo que empasta bastante bien, creo que encaja muy bien con la canción. A tantas vidas de tu vida, a pocos metros del amor. Y luego también creo que es importante el trabajo de Javier Álvarez y de Nieves a los coros. Es un disco, yo creo, en el que se, además de tener un soporte sonoro, creo que se cuentan cosas, ¿no? En ese sentido nos parecía importante que la voz tuviese un protagonismo especial, con una sonoridad especial y con una textura especial. Una vida entera amanece de nuevo. Una vida entera como un grano de arroz. Una vida en un bolsillo vacío. Una vida entera antes de ir a dormir. Las letras me parece algo bastante importante dentro del concepto del disco. Creo que en realidad la música es un soporte para lo que se está contando, que en el fondo no es más que hablar durante 11 canciones de lo mismo. Es un disco en realidad de canciones de amor. Llena de lugares para no volver. Creo que estas canciones podrían ser de hace 20 años, o espero que también de dentro de 20. Hay luces encendidas y cabezas apagadas y noches que respiran.